¡Todo el mundo a sus celdas! Hoy es el día. Sí, tío. Venga, vamos a repasar el plan. Vale. El guardia estará haciendo la última ronda. Yo lo llamo. Le digo que entre en la celda. Sí. En ese momento yo lo distraigo de alguna manera y tú por detrás le pegas con la silla en la cabeza. ¿De acuerdo? De acuerdo. En ese momento caerá inconsciente en el suelo. Le quitamos las llaves, abrimos, nos vamos corriendo, escapamos por las alcantarillas y llegamos hasta el coche del Culebras que nos estará esperando afuera con él en marcha. ¿Vale? Sí, sí, vale. Venga. ¡Guardia! Acuérdate, yo le distraigo y tú le das con la silla en la cabeza. ¡Lo tengo! ¡Guardia! ¿Qué pasa? ¡Rápido, rápido, entre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mire ahí! ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Dónde? ¡No lo ve! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yo no veo nada! ¡No lo ve ahí! ¿Tú ves algo? ¿Dónde? Ahí. No, yo ahí no veo nada. Yo tampoco. ¿Tú ves algo ahí? ¿Eh? ¿Eh? No. No, no, que no hay nada, que se me ha debido de ir la olla. Ah, claro. Pues nada, hasta mañana, muchachos. ¡Todo el mundo a sus celdas! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? ¿Por qué no le has dado? Coño, porque estaba esperando a que lo distrajeras. Pero si ya lo he distraído, le he dicho, mire ahí. ¡Eso! ¿Sabes qué ha pasado? Claro, tú lo has distraído a él diciendo, mira ahí, pero como me ha preguntado a mí, dice, mira ahí, a ver si ves algo. Y claro, me he distraído yo también. Claro. Mira, es el Culebras, que nos está esperando. Sí. Venga, vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Vale, vale. Venga. ¡Guardia! Acuérdate, yo le distraigo y tú le das con la silla en la cabeza. Yo la reo. Venga. Sí. ¡Guardia! ¿Qué pasa? Ah, entre rápido, entre. ¿Pasa? ¿Qué pasa? El brazo, me duele mucho el brazo. Ah. Tranquilo, esto será una otitis. ¿Eh? Pero vamos a ver, ¿pero cómo va a ser una otitis? Pues sí, que esto pasa muchas veces. Ahora que no he tenido yo otitis en este brazo por levantar cosas con mucho peso. ¿Tú has levantado algo con mucho peso? ¿Pero cómo va a tener una otitis en los brazos? Que esto pasa muy a menudo. Mira, el año pasado yo hice una mudanza y tuve otitis en este brazo, ¡bú!, por levantar una caja de libros. Pero eso será una tendinitis. ¿Eso? ¿Tendinitis? ¿Qué he dicho yo? A ver, Nacho, has dicho otitis. Ah, pues no, 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 no. Tendinitis. Claro. Espera, a ver. ¿Te duele si los tiras así? ¡Quita, que no me duele ya! ¡Buah! Pues si no le duele ya, no es tendinitis, ¿eh? No. Porque las tendinitis, ¡pah!, te duelen durante meses. Oye, ¿quieres que baje a la enfermería y les digo que te echen un vistazo? Que no le diga nada, que estoy bien ya. Pues nada. ¡Hasta mañana, muchachos! Mañana. ¡Todo el mundo a sus celdas! ¿Pero por qué no le has dado? A ver, que es que le iba a dar. ¿Sabes? Pero al decir otitis, digo, ¿pero qué dice este gacho ahora de otitis? ¿Por qué? Porque no hace falta ser médico para saber que una otitis es una cosa del oído. Porque si tú te hubieras quejado del oído, madre, el oído, y él dice, es una otitis, pues yo le arreo, ¿sabes? Pero claro, al decir otitis, cuando tú habías dicho que te dolía el brazo, pues ya me has sacado completamente de la historia y no he pedido más que corregirle, que creo que es lo que hay que hacer en estos casos, porque si no... Mira, el Culebra se está impacientando ya. Venga, vamos otra vez, ¿vale? Venga, tranquilo, que esta vez diga otitis o diga derrame cerebral, yo le arreglo. No, 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 que no me fío. Vamos a hacerlo al revés, ¿eh? Vale. Tú lo distraes y yo le doy con la silla. Vale, vale. Pero tráelo. Vale, pero dale, pase lo que pase, que no te distraiga, ¿eh? Llámalo, llámalo. ¡Guardia! ¿Qué pasa ahora? Entre, entre, corra. ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¡Mire! ¡Mire allí! ¡Mire aquí! ¿Ahí dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Ahí? ¿Dónde está tu compañero? ¡Sí! Pues yo no, ¿el qué? Yo no veo nada. Venga, arreale. ¿Eh? ¿Qué le arreas? ¡Venga! Que no le puedo pegar, que me está mirando. Oye, ¿queréis algo o no? Denos un par de minutos. Sí, que hablamos entre nosotros y nos aclaramos. Bueno, está bien. Venga, pues ahora vuelvo, ¿eh? Y aclarado. Venga. ¡Todo el mundo a sus celdas! ¿Por qué no las has arreado? ¡Pero tú eres tonto! ¿Cómo le voy a arrear? No le puedo señalar dónde estoy yo, porque si no, no le puedo pegar, que me está mirando. ¡Ah! Vale, vale, bueno, tampoco te cabres. Venga, que vamos bien, ¿eh? Probamos otra vez. Lo despisto y le arreas, venga. ¡Guardia! ¿Qué pasa? ¡Pase, ¿eh? Pase! ¿Os queréis jugar, no? ¿Eh? No, 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 no. Mira... Que se os vea la legua, que os queréis fugar. Mira, si algo me sale malo, es que me mintáis. Si me hubierais dicho desde el principio que os queríais fugar, pues nada, os hubiera dejado marchar. ¿Ah, sí? Pues nos queremos fugar, sí. Sí, eso es. No, ahora ya nada. Es demasiado tarde. ¡Hala, porfa! Venga, que es que no sabíamos que te lo teníamos que decir desde el principio. ¿Ah? Venga, tira, hala. Iros. ¿Ah?
¿Así sin más? Hombre, si vais a estar aquí a disgusto, pues yo prefiero que os larguéis. Vale. Vale, pues gracias, ¿eh? Gracias. ¿Lleváis perras? ¿Qué va? Pues si no lo requisaron todo cuando nos encarcelaron aquí. Eso es verdad. Venga, hala. Tomad un poco de dinero, hala. ¡Hulo! Gracias, ¿eh? Sí. ¿Cómo os vais a ir? En el coche del Culebras, que nos está esperando ahí con el motor arrancado. Míralo, ahí está. ¿Con el Culebras? De eso ni hablar, que seguro que ha bebido mucho, anda que no. Venga, tomad el coche, que así estoy más tranquilo. Vale, gracias, ¿eh? Y llamad cuando lleguéis, ¿eh? Que no me quedo tranquilo hasta que no llaméis. Vale, no, sí, vale. Gracias. ¿No se os olvida algo? ¿Eh? ¿Eh? Ah. ¡Hombre! Que llevamos aquí 14 años juntos en prisión y os vais a ir así a la francesa. ¡A la venga! ¡Largaos! ¿Vale? Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ay, no van a llamar. Cada año son más despegados estos presos. En fin, venga. ¡Todo el mundo a sus celdas!